Se viene de nuevo el mate, va para Villacorta. Por adentro va Mucio, quiso tirar el caño. Pasó Villacorta, definió, gol. ¡Gol! Se viene de nuevo el mate, va para Villacorta. Por adentro va Mucio, quiso tirar el caño. Pasó Villacorta, definió. Félix, Villacorta. ¡Gol! Mate de Villacorta mientras se preparan dos cambios en Argentino de Quilmes. Ahí va. ¡Villacorta! ¡Gol! El marcador central. Se anima en la conducción. Lo tiene cerquita Sosa. Le robaban bien la pelota. Quiere meterla contra Argentino de Quilmes. Jugando para Fabricio Acosta. Ya levanta la cabeza el 4. Va jugando con el autor del único gol del encuentro, Félix Villacorta. Me gusta este 8, Martín Estrejo, ¿eh? Se para en la mitad de la cancha, domina, distribuye. Sí. Juega bien el hombre de Argentina, otra vez para Villacorta la pelota. Toca con Martelli, se acomoda, le pegó de derecha a Martelli. La bocha, para que la vayan a pelear arriba. La buscaba Fabricio Acosta, la bajaban bien, va Villacorta. Domina esa pelota, otra vez con Acosta. Tocando y cortita, pasó bien Villacorta, va Martelli. Lo acompaña a Bravo, se viene Nahuel Bravo, le pegó de afuera a Bravo, el rebote le queda a Martelli. Va saliendo nuevamente por abajo. Carlos Aguirre traba, mete con todo, pero gana Argentino. El cambio de frente para que vaya Mucio, que está habilitado. Se mete en el área Mucio. Se la... De los tres que vaticinó el comentarista, ya tenemos uno, Seba Martínez. La mete Iván Sassino, Villacorta. El centro de Villacorta va Sosa, Martínez abajo. El rebote es Sosa. Trepo. Este es Melillán. La dejó muy corta Melillán, no pudo Palma. Y la pelota es para Villacorta y puede estar el segundo. ¡Félix! ¡Enorme, espectacular! ¡Gigante lo de Melillán! Llega Lerba, la pelota. Ahora qué bien que le ganó Villacorta y va Félix, que está haciendo un partido bárbaro. Félix cae Sosa, Villacorta. No hay nada. Cuando iba Ivo Kessler, mete la contra rápido Vijande para que la aguante Villacorta, que está haciendo un partido bárbaro. Le sobró a Martínez. Va Villacorta, que es pura potencia. Sigue Félix. La vida la saca igual, que eso es lo que importa. Dejar a su costado Morro, que lo pone a correr a Villacorta y va Félix. Choca Villacorta Martínez. Martínez con el oficio, lo cuerpea, lucha. En este primer tiempo ya no empiezo a ver al cuarto. A ver cuánto más vamos a jugar. Tenemos 44. Villacorta. Cae Félix. Se rehace Fénix. Villacorta. Aguanta Villacorta. Descargó muy bien ahora para el centro mordido del capitán. Pelota adentro, el rebote, Villacorta, ahí está, habilitado. ¡Centro para Sosa! ¡La llegó a tocar Báez! Costa, escapa Falón, no fue buena la entrega para Trepo, para su fortuna, no pudo después Sosa, pero sí Villacorta. Se viene el mate. Andar de colegiales desde lo táctico, vamos a ver cómo se traduce adentro del terreno de juego. Villacorta, la punteó por un lado, fue por el otro. Perdió la estabilidad, por eso recuperó la pelota Morro. Y ahora sale Villacorta, con Acosta. 0 a 0. Hoy está jugando este partido que estamos viviendo. El Argentino de Quilmes y Colegiales, que están igualando 0 a 0. Y la... Allí vendrá el envío de Pesani. Lo busca Villacorta. Allí va Villacorta, juega con Mucio. El centro de Mucio, rechaza Batipiedi. Pelota larga, buscándolo a Villacorta. Domina Villacorta, juega bien para Mucio. Pelota que le queda fortuitamente a Pesani. Atención que se va a venir el centro de Pesani. Viene el centro, la busca a Villacorta. No puede darle dirección al... Allí vendrá el envío. El centro que llega, segundo palo, Escalante. La pelota que rozó el palo. A ver qué hace Manuel Falón. Allí vendrá el envío. El centro de Falón, terminan sacando Villacorta, le queda Machado, le pegó mal Machado, rechaza otra vez Villacorta, completa. Pelotazo largo que llega. Dominaba bien Villacorta. Pesani, Villacorta, Pesani, adentro para Bravo. Ya la veremos, viene el remate. Atención, la busca Villacorta, tiene el descuento Villacorta. Otra mano y penal, ahora sí. El saque de manos de Nadalín, que la tira hacia adelante. Y se la devuelven al número 4, Valucio. Quiere meter el centro. O no le da importancia a la orden del árbitro. Villacorta. Pase atrás para López. El cambio de frente para Morro. De meta. Me da la sensación de que Acasuso está partido. Y no hay conexión entre la mitad de la cancha y el fondo. Viene el pase por abajo. Era la seca Lerba. Sassino. Acosta. Pica Sosa, También Nadalín. Prefieren buscarlo a Villacorta. Le quedó largo el rebote. Pero igualmente controla el balón.
Abre por el sector izquierdo para que se venga el número 3. Partido el equipo, no hay conexión entre la línea de fondo, la zona de creación y la ofensiva. Por eso le cuesta y mucho a Casuso. Y además, a la hora de defender, salvo alguna excepción, es óleo del mar. Queda para López. Bien López. Toca para Villacorta. Otro rebote largo, anticipa de cabeza a López. Se la bajan a Villacorta. Tira un sombrero, Alonso se quiere meter en el área. Al mate, tocaba López, anticipa Salina. La quiere Villacorta. A Villacorta lo agarran en todos los tiros. En todos los tiros. Y usted hubiese tenido un matete para explicarlo que ni le cuento. Bueno, y van a ver la reiteración. Pelota alta. Sus compañeros se lo quedaron mirando porque era una buena oportunidad. Se viene ahora el mate, quiere primero Sosa. Mano a Polito, pero para mí era casual. Rebota en Sosa. Quiere Polito, pero no puede. Buscarlo a Villacorta. Anticipa Villacorta. Y esto... Ay, ay. Costa, que viene a Costa. El centro atrás, bravo. Rebote, le vuelve a quedar a Costa. La empaló, la baja Villacorta. Bravo, de derecha, la tira fuera. Final que fue tremendo, ¿no? En cancha de Armenio. Con aquel penal que cobró Dresba. Tres puntos que se le escapan al Charro, sí. Sobre el final. Y en cancha se la lleva López. Ahí va López. Bravo habilitado por la izquierda. Centro de Bravo. Villacorta. De milagro se salva. Ambos equipos utilizan y muy bien a sus dos laterales. Tanto por izquierda como por derecha. Están creciendo en terreno enemigo y están teniendo más funciones ofensivas que defensivas. Va el lateral. El balón contra la izquierda. Lo libre para el mate. La levantó bien Morro, Villacorta, que bien la hizo Villacorta, traba Villacorta. Atención que puede ir Bucio, ¿qué hizo el arquero? No tiene esa situación, el área sí tiene el choque, tiene Merlo. Viene Morro, la levanta Morro, Villacorta. ¡Ah! Bravo, que solo en la derecha está Villacorta, ahí va Villacorta, quedó con el arquero Villacorta, enganchó. Tiro de Quilmes, parece ser medio gol, viene para Villacorta, le sobra gente por adentro al mate quilmenio, Villacorta, de Luca para atrás, todavía no se hacen los cambios, pero ya se vendrá la atención que va Mucio, ¿no?